Vamos a hablar de los desafíos que presenta la seguridad para la ciberseguridad para el 2021. ¿Cómo nos tenemos que empezar a atajar y qué dicen las proyecciones sobre cuáles van a ser los principales desafíos para la tecnología y para la seguridad vinculada a la tecnología? Vamos a pasar al primer punto, si les parece. Dale. El primer desafío que va a tener la ciberseguridad de cara al 2000, ¿se fui yo no? No sé. No. De cara al 2021 va a ser el teletrabajo. Muchísimos de nosotros en algún punto del 2020 tuvimos que pasar al teletrabajo. Y para nosotros acá en Uruguay, para la mayoría de los trabajadores, fue súper abrupto el cambio. A nivel mundial también fue súper abrupto. Era una tendencia que ya se estaba perfilando, pero lo escuchamos mil veces, ¿no? La pandemia como gran aceleradora de procesos. Bueno, el teletrabajo fue uno de ellos. Y lo que advierten los especialistas es que vamos a tener que tener mucho cuidado, porque va a seguir el teletrabajo, por lo menos, durante los próximos años. O sea, ¿cómo hacen las empresas para transmitir la seguridad que tienen en sus, ¿no? En bueno, sus ese es el principal lugares desafío. De trabajo, en sus computadoras, en sus claro, sistemas? Exacto. A la casa de la gente. Exactamente. Allá al ver tanto tráfico de información y mismo de equipos, que hay computadoras que se instalan en la casa de los trabajadores, circuitos que se tienen que abrir para poder ingresar desde afuera. Datos, claro. Son información sensible que manejan algunas empresas. Son todas aspectos a los que vamos a tener que tener muchísimo cuidado en 2021 y en el que las empresas van a tener que hacer foco, ¿no? Porque no se trata de culpabilizar al trabajador de se filtró un dato, claro. Culpa del trabajador, que suele ser por lo menos la parte más débil de la cadena, exacto. Las empresas van a tener que capacitar a sus trabajadores, van a tener que reforzar sus equipos de seguridad para evitar precisamente filtraciones y robo de datos, que ya hemos visto que le ha pasado hasta a Microsoft el año pasado. Entonces, el teletrabajo va a ser uno de los principales desafíos. Va a estar centrado, como decíamos, en la capacitación y en generar conciencia también, ¿no? Porque muchas veces nos falta conciencia de que manipular información sensible en la red siempre representa alguna vulnerabilidad. Entonces, el teletrabajo como uno de los principales puntos dentro de los cuidados que va a tener que tener la ciberseguridad en el año que acabamos de entrar. Después, el Internet de las Cosas es otro de los puntos. Claro. Ya hemos hablado mucho de cómo el 5G, esta nueva red de telefonía móvil, va a conectar objetos que van desde una taza en la que tomás el café y te dice a qué temperatura lo estás tomando. Sí, y que cuidado que no se te enfríe, te empieza a sonar cuando se empieza a enfriar. Desde eso hasta los autos, ¿no? Que van a estar también conectados a Internet. Y atención con este detalle que va a tener el 2021, porque en el 2020 uno de los objetos que se conectaron más a Internet fueron los juguetes sexuales. Ah, caramba. En este suerte, ya se puso a Internet. Internet es un ¿cómo fenómeno. Que se conecta a Internet? Es un fenómeno que se despuntó en la pandemia. Los clásicos juguetes sexuales que ya todos conocemos. Bueno, hubo un aumento del 50% de las ventas de juguetes sexuales conectados a Internet, un 60% de aumento de la venta en Italia y un 135% aumentaron las ventas de juguetes sexuales electrónicos en Canadá. Y claro, al estar conectados a Internet. ¿Y qué? Bueno. Estamos hablando más de tipo realidad virtual, capaz. Que lo puedas manejar, por ejemplo, con el teléfono. Un vibrador, por ejemplo, que lo puedas manejar con el teléfono. A distancia. Que lo puedas, que puedas darle a través de una aplicación que otra persona te lo maneje a distancia. Esas son también algunas de las claro. cuestiones que mantienen. Que están de moda ahora entre la industria tecnológica y precisamente lo que advierten es que al ser una tecnología nueva, lo que van a necesitar es, claro, reforzar la seguridad, porque está pasando que están hackeando muchos de esos juguetes y hay un montón de información ahí. Nombre, edad, parejas sexuales, orientación sexual. Un montón de datos. Ay, yo tuve, pero a mí creo que no me lo llegaron a hackear. Che, a ver, no jodan con eso. Yo quería hacer la columna seria. No se puede así. Porque... Maxi. Bueno, pero mira lo que tirás también, Facu. Es un temón esto, es maravilloso. Es genial. La gente que está comprando hackeando. Juguetes sexuales que se conectan a Internet y los hackers se están aprovechando para robar datos. Es la historia misma de la tecnología. Claro, sí. Así que, atención, uno de los grandes desafíos entonces para la ciberseguridad. Yo no va tenía a ser... idea que había juguetes sexuales claro. que se conectan no. a Internet. No, que las ventas se dispararon a ese nivel también es un gran dato. Voy a hacer un informe de que eso. Que vas con un módem, vas con un módem, así. Vas con el módem. ¿Cómo es? ¿Es con Wi-Fi o tenés que conectarte con el cable? Yo sabía que esto iba a generar alguna respuesta. Es que es muy bueno, Facu, muy bueno. Tiraste una bomba, sos un crack. Tiré una bomba, bueno. Bueno, bien, así que hay que tener una... Y las responsabilidades apuntan tanto a los usuarios para que tomen conciencia de que... Pero que hay que poner los datos. Exacto, tu nombre, tu edad, tus parejas sexuales, tu orientación sexual, todos datos que pertenecen a la esfera privada y que se los terminás compartiendo a una aplicación o a un dispositivo para que funcione. Y que se pueden dar, no sé, como amenazas o...
te roban esos datos y después pueden usarlos básicamente en tu contra con el siguiente, en el siguiente... A ver. Ya me lo enganchaste, bárbaro, Lucía Brocal, porque nada, el secuestro de datos va a ser uno de los grandes problemas que va a enfrentar también el 2021, vinculado precisamente a que cada vez hay más datos en la vuelta. Y esto del secuestro de datos para después extorsionarte, que vos pagues para que esos datos queden liberados, también va a ser una de las tendencias de ciberseguridad para este año. También con el despunte de las monedas digitales, el Bitcoin, que alcanzó récord histórico, 35 mil dólares. ¿Compramos Bitcoin o no compramos? No, no compren Bitcoin, es una moneda muy volátil. ¿En serio? Sí. Avísame antes. No, la cantidad de fake news que había por el tema del Con el tema de los bitcoins, ¿no? Bueno, lo cierto... Mucha publicidad están haciendo. Sí, porque quieren enganchar a la gente. Todo el tiempo te salta eso y te pone, yo hace 20 años puse un dólar, hoy tengo 25 mil millones de dólares. Claro. No creemos en la generación espontánea. No, está bueno que lo expliques, Paco, eso, porque... No, el bitcoin es esta moneda digital que, claro, al no tener una regulación en un banco central a nivel mundial, es como muy volátil y básicamente que anda por cualquier parte y es muy difícil de rastrear. Y precisamente con el auge de los bitcoins es que te roban los datos. ¿Y cómo te piden recompensa a los secuestradores? A través de bitcoins, precisamente porque después no se pueden quedar perdidos en la web. Claro. Entonces, son dos fenómenos que se conjugan. Por un lado, la presencia de más datos en internet y por el otro, el auge de las monedas digitales. Ahí, en ese caldo de cultivo, los ciberdelincuentes encuentran el escenario perfecto para robar datos y después poder pedir recompensas sin ser rastreados. Así que el secuestro de datos como otro de los aspectos a tener en cuenta. Bien. Y para cerrar, los datos sanitarios, ¿no? En esto también del despunte de la telemedicina, claro, de que del valor que tienen los datos sanitarios en el marco de una pandemia, son también uno de los puntos fuertes en los que la ciberseguridad va a tener que reforzar en este año. Ya hemos visto, ¿no?, cómo han hackeado hospitales para robar datos de pacientes, cómo han incluso hackeado los laboratorios donde están haciendo las vacunas. Eso también es otro tema que estuvo en el tapete en las últimas semanas, que fue precisamente las cadenas de distribución de las vacunas y las recetas secretas de las vacunas también fueron en algunos puntos hackeadas. La cantidad de seguridad que debe tener eso, además. Sí, no, sin duda que va a haber que reforzar un montón la ciberseguridad en ese sentido y están todos alerta, ¿no? Entidades hospitalarias, laboratorios, todos intentando reforzar sus sistemas, teniendo esta predicción de que en 2021 los datos sanitarios van a cotizar entre los ciberdelincuentes. Qué locura. Yo me imagino a los hackers que están... Los tipos que están ahí buscándola, ¿no? Que no salen de una habitación llena de computadoras. Son así, ¿no? Exacto, se dedican a eso. Es como película, los tipos están ahí, están viendo... Que la comida chatarra tiene alrededor toda no lata. ¿Viste las películas? Se piden algo de comida. Encerrados todo el día. Y aparte no hay edad para eso, ¿no? O sea, al contrario, cuanto más jóvenes, capaz que son más... Están metidos ahí. Sí, de hecho, saltan todo el tiempo los hackers de guante blanco que... encuentran vulnerabilidades en Facebook, en Google, y después van y se las ofrecen a las empresas. Vos, te encontré bug que se llama como si fuera como un parche en tu sistema. Encontré esta debilidad y son gurises también sumamente jóvenes. Pero prefieren tener de su lado. Y muchos gobiernos y todo también. Contratan gente sumamente joven para monitorear el estado de situación de las redes. Bien ahí. Bueno, qué bueno. Me encantaría ser hacker. ¿Cómo? ¿Sabes cómo los tendría? Para mí es una tremenda habilidad ser hacker. Es que es difícil, pero tenés que saber mucho. Sí, tenés que saber un montón. Tenés que saber mucho. El tema está utilizarlo bien o mal. Exacto. Es como todo. Claro. Como todas las herramientas creadas en la este vida mundo. Misma. Tal cual. Sí. Qué locura. Es como el ajedrez, hacker, mate. Ahora está tan de moda la serie de las ajedrez. Gambito de damas. Gambito. Muchas gracias, Facu. Gracias un placer, como siempre. Gustazo. Gracias por todo. Facu, un crack, buenísimo. Así ya sabes, este año, tiren la computadora y compres una libreta. Porque estamos en el horno. Estamos en el horno. Luego vamos a ir al corte comercial. Corte comercial, 1967, sí. Vamos a la pausa. Venimos enseguida con mucho más programa para vos, que tenemos de todo un poco. Vamos. ¿Qué? ¿Me tienes el aparato ese mío?